Vale, muy bueno. Esto es una sorpresa que estábamos esperando. Que ahora en este paquetito. Vamos a ver qué en este paquete. Oh, yeah, oh. Baby, oh, it's come on, but I do, oh, bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, me explico un poco. Resulta que me compré la GoPro 10 en el Corte Inglés. Claro, yo el Corte Inglés es uno de los mejores sitios que para comprar cosas, porque es calidad, no tiene problema para devolverlo, para las garantías, para todo. Servicio, todo. Pero me gasté 600 euros en la GoPro pelada y el cargador este. Y me costó entre la GoPro pelada y el cargador este 600 euros, casi 580. Entonces me dijo un amigo: cómprala en la página GoPro que vale 320 euros la GoPro 10 y con la suscripción de GoPro de un año. Te cuesta la suscripción 50 euros y la GoPro 10 320. En total, unos 379, creo que se quedaba. Entonces dije: ah, pues voy a gastarme hasta los 500 euros y me compro las cosas que me hacen falta. Entonces me he comprado, porque con la suscripción de un año de GoPro también tiene la garantía. Aparte, los productos ahora han ampliado las garantías de los productos a 3 años. Pero con la suscripción, si se te rompe porque la rompes tú, sabes que eso no es garantía. GoPro, al haberte suscrito, te la cambia sin preguntar. O sea que conviene. Entonces me he comprado arnés de pecho, que vale, me parece, 50 euros, pero si estás suscrito, muchos productos están a la mitad de precio. Entonces, mirad. Estas cosas por 500 euros más la GoPro, que la GoPro que me he comprado no es la que viene pelada, viene con un kit especial que os lo enseño, ¿vale? Bueno, vamos a dejar esto aquí y ahora que por 500 euros está muy bien, porque mira, en el Corte Inglés vale la GoPro solo 530 y en el MediaMarkt también unos 500 y pico y viene la GoPro solo. Pelá. Vale. Ahora sí que voy a hacer buenos vídeos con calidad. Con la GoPro 10. Oh yeah, baby. Sayo nada, baby. Bueno. Pues este es el kit que trae. La GoPro 10, vale, quitamos esto por aquí, trae unas pinzas, bueno, aquí trae el cargador también, trae dos baterías en vez de una, la otra solo traía una, trae dos baterías, trae las pinzas estas. Dios, que tienen bastante fuerza y aparte son imantados. Mira, bueno, es que no lo vaya a ver porque está, pero sí, son imantados. Acabo de pegar la mesa de. Trae este enganche también, que es más alto, y aparte trae también. Enseño, no sé si lo puedo llevar. Este trípode, este pequeño trípode de GoPro. Joder, porque se abre. Pensaba que solo era, pero sí, se abre también. Está muy bien. O sea, estas cosas: dos baterías. El trípode con las pinzas, con esto
Y llevaba también tarjeta de memoria, porque la otra que compré en el Corte Inglés no lleva tarjeta de memoria. Ah, pues aquí adentro no está la tarjeta. Pero bueno, decía que venía tarjeta. O sea que... ¿Dónde está? Hay que ser rápido, meterme la los de GoPro. Joder, si decía que... La tarjeta va aquí. Sí. ¿Y no la lleva? Pues no sé. ¿Esto qué es? Vale. No lleva la tarjeta. Ah, perdonad, perdonad. Estaba aquí. Ah, se la vamos a coger, vale. Aquí está la tarjeta, es de 32 gigas, pero bueno, es la amarilla. Pues nada, todo esto, eso. 500, 500 no. 300 y pico euros, todo eso. Y aquí me he comprado esto, que también estaba a la mitad de, al 50%. Esto vale 50 euros. Pero como estaba a la mitad de eso, pues me costó veintitantos euros. Porque está suscrito a GoPro. O sea que el que esté interesado en comprarse a GoPro, el mejor sitio es comprárselo en la página. A ver. Vamos a abrirlo. Que con la tontería me he juntado con tres baterías. Claro, tres baterías. Ah, esto también te trae estas pegatinas. Que ahora le pondré una de manillar. Porque me gusta cómo queda. El cable, bla bla bla, instrucciones, bla bla. Y el cargador este, que es para las baterías. El cable para sus dos baterías. Y ya está. Vale, eso de ahí. Vamos a quitar las cosas. Aquí en medio. Y esto que es el arnés del pecho que se me rompió. Con José de Murcia, con mi hermano y con los amigos de Murcia, se me rompió entonces. Un momento, me cojo un cuchillo. No, lo abro un momento. Instrucciones por acá. Mira, aquí también viene otro enganche de esos. Y. Y la tuerca. Y el arnés de pecho, que este es el nuevo, que lo han mejorado bastante. Tiene más apoyo en el pecho y es bastante mejor. Se abre y se cierra aquí, en estas dos pestañas. Va acolchado aquí también, para más cómodo para la vibración y demás. Vale. Y por último, esto, porque digo, pues este verano, para la playica, para los saltos al agua, para bucear y demás, digo, pues ya que vale un poco cara, digo, pues me compro esto para poder disfrutar en el agua sin miedo de que la pierda. Estoy en batas que estaba durmiendo la siesta, ¿sabes? Por eso voy en batas. Estaba durmiendo la siesta ahí. Tapaico. Y mira. Tiene. Adiós. Es que se mete aquí adentro. ¿Se mete aquí adentro? ¿O no te especifica cómo va ahí puesta? A ver. Es que viene con una funda de plástico. Digo, lo mismo que la locura, ¿eh? Vale, pues... Pues eso. Hay que meterla aquí.
una historia o qué. Coño. Para meter aquí tiene que hacer un curso. Joder, macho, ¿esto qué coño, eh? No puedo meterla. Esto es de las 10. Es de las 8. Es de la 8, tío. Qué gilipollas y qué gilipollas. Lo voy a mirar ahora, porque yo creo que lo puse para la 10. Pero es que es de la 8. Entonces. Madre mía, pues está que encaja. ¿Cómo va a encajar? ¿Cómo va a encajar, cipollo? Bueno. Pues eso, espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda por si queréis alguno comprársela. Y ya sabéis, es más, mucho más barato. Luego ellos se hacen responsables de todo. La garantía, si se te la rompe o si se te pierde, la puedes cambiar 2 veces al año. Tiene función con la. Es que, pagando la suscripción la puedes pagar. Pagando la suscripción tienes 2 cambios al año. O por rotura, o por cualquier cosa y demás. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Un saludo. Bye bye.